Gracias, Dani y Gerardo, con el gusto de saludarles en este miércoles. Y sí, llegamos al momento del raspón y coscorrón en lo que ocurre en las redes. Y vamos a comenzar con las malas noticias. Y hay que llamarle la atención a esos del Chiapa. Ya nada más esta mega fuga de agua, ya nos tienen hartos con eso del desperdicio de agua. Es totalmente limpia, cristalina, como la queremos ver en nuestros hogares. Lamentablemente se está desperdiciando tantos lugares y colonias en donde hace falta este líquido. Y miren nada más, los vecinos ya lo habían denunciado y dicen que nada más no entienden las autoridades. Le dieron a tole con el dedo y la mega fuga quedó igual. Apúntele bien, querido Chiapa, es en el Paseo Puesta del Sol, en la colonia Lomas Atlas, en el municipio de Zapopan. No puede ser que haya colonias en donde carecen completamente de agua a cuentagotas y nada más por ciertos horarios. Y mire aquí, regando toda la banqueta. Ya dejó un charcononón. No podemos permitir que esto siga pasando. Por favor, jalón de orejas y esa fuga a repararla. Y bueno, pues sabemos que en esta sección de redes, así como hay malo, hay bueno, y es momento de reconocer. Nuestro aplauso y reconocimiento en este miércoles para la ciudadanía que no anda echando bronca, sino por el contrario, aporta su granito de arena para que la ciudad fluya, como este limpiaparabrisas que se encontraba en el cruce de avenidas Río Nilo y Mercedes Celis. Sí, ahí en Guadalajara, al percatarse de que el semáforo pues estaba fallando, parecía arbolito de Navidad, totalmente apagado, prendía nada más el amarillo, él se puso a dar indicaciones, primero ustedes, luego el otro, chiflándole a los automovilistas para evitar un caos vial. No queremos raspar a nadie. ¿Dónde están los encargados de reparar los semáforos? Sabemos que esto ocurre todos los días. Sin embargo, pues afortunadamente este limpiaparabrisas pues hizo de la suya, se lo reconocemos en las calles. Ambos, digamos, los automovilistas haciendo caso y este buen limpiaparabrisas haciendo la chamba de semáforo humano, pues se quedaron, la verdad es que quedaron muy bien grabados haciendo caso para que este hombre, los aplausos que se lo merecen este miércoles. Así que nuestro reconocimiento a este limpia parabrisas semáforo humano. Es lo que les tengo en las redes, lo que sobresalió. Y yo regreso con ustedes, Dani y Gerardo. Muy buen miércoles.